¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme esta noche, ya de 24, martes 24 de agosto del 2021. Le agradezco mucho pues que se conecte usted para que me permita informarle o darle los detalles de lo último que ha ocurrido en el mundo, en Chiapas y por supuesto en México. Pues, ¿qué le cuento? Pues obviamente ya quedan menos de una semana. Menos, no, queda una semana, ¿verdad? Para regreso a clases y pues ahorita pues era obvio que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, saliera en la conferencia mañanera que había sido el tema de salud para asegurar que ya hay una reducción, que hay un descenso de la tercera ola de COVID. Sin embargo, ahora sí que hay otros datos de especialistas que dicen que estamos en el pico. Pero bueno, según el señor Hugo López-Gatell, se ha reducido el número de casos de hospitalizaciones y fallecimientos. Sin embargo, hoy fue, en lo que va del año, el segundo número de fallecimientos más alto desde febrero, que hubieron más de 1.030, hubieron 1.030 fallecimientos, que fue la segunda ola. Bueno, ahora son un poquito más de 900. Y bueno, pero ellos dicen que ya está bajando. Y esto es como para crear un clima de confianza por el regreso a clases. Dice que hay una reducción inicial del 11%, que es muy probable que terminemos la semana, dice, todavía con una reducción posiblemente alrededor del 5%. Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola. Esto obviamente lo dijo en la conferencia mañanera. Dice que tienen 3 semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados estimados con respecto a la semana previa es aún mayor, dice. Empezamos la semana con una reducción del 11%. Y bueno, dijo que 17 entidades ya registran hasta 5 semanas de descenso de los indicadores de la pandemia. No está Chiapas, ¿verdad? Porque Chiapas nunca ha habido nada. Estamos en verde, o sea, como en blanco. La Ciudad de México, dice, donde ya tenemos más de 8 días con reducción de la ocupación hospitalaria. Lo mismo en la zona conurbada del Estado de México, del Valle de México, empieza a mostrar una reducción. Sin embargo, los datos, pues sin número de casos, hay menos de 20 mil, más de 18 mil, ya le diré al final, pero pues hay más de 900 fallecimientos. Bueno, y eso que no iban a haber menos fallecimientos, pero bueno, vamos a ver. Y le digo porque un científico de la UNAM, matemático, Arturo Erdely, pronostica que el descenso en realidad se va a empezar a ver a principios de noviembre, cuando empiece ya a descender de manera más gradual. Estima de hecho que ahorita hay más de 8 millones de contagiados en el país y que bueno, esto pues todavía va, y recomienda obviamente hay que seguir usando cubreboca y que los lugares estén ventilados, ¿no? Fíjense que de eso no hemos hablado mucho, del tema de la ventilación. Vamos a ver si invitamos a alguien que nos diga qué es esto de los medidores de CO2, o sea, de dióxido de carbono, para que nos digan qué cosa es, cómo se mide, de qué se trata estos medidores. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues ya se está, ni han tomado posesión y ya empezó. Los pleitos para la conformación de las diputadas del Congreso de la Cámara de Diputados, pues ya se están agarrando el chongo. Ya Morena les advirtió que van a hacer una mega bancada para quedarse con con los dos puestos más importantes de ahí de los diputados: la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. La Mesa Directiva es la que prácticamente le llegan todas las iniciativas y la Junta de Coordinación Política es el que maneja los dineros, ¿no? Entonces dice que si se junta, vea usted nada más, qué alianza,
¿Quién lo dijera? Sería Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Digo, el Partido del Trabajo siempre ha sido rémora de... Ha estado pegado con el PRD, y, o sea, con la izquierda. Pero el Verde, hágame usted favor, pues sí, bien aliaditos con... Además, ellos pueden ser la balanza en la Cámara de Diputados. Y yo le voy a decir una cosa. Si empieza... Morena no se consolida como partido, si empieza a bajar, si empieza a perder seguidores con rumbo al 24, esos del Verde se vuelven a vender con los que estén arriba. Ya saben, fueron aliados del PAN, fueron aliados del PRI, tienen que ser aliados de algo, tienen que ser como rémoras, ahí como pegostes, que todo el mundo los critica, pero ¿cómo le ruegan para que se les peguen? Bueno. Entonces dicen que con el Verde, Morena y el Partido del Trabajo pueden hacer una mega bancada y quedarse, harían 278 integrantes en el Palacio de San Lázaro. Obviamente la PRI, PAN, PRD se quedarían con mucho menos. Y bueno, ya salieron también a decir la oposición que pues que no van a permitir el agandalle. Y incluso dicen... Dice que hay otros instrumentos para hacer que se cumpla la ley, dice Romero Moreira, que es, imagínese usted, también uno de los Moreira, como dirigiendo, siendo el de la bancada del PRI, bueno, ni para dónde irse. Advirtió que a su vez que si la mayoría insiste, dice, en atropellar los derechos de la minoría, la fracción priista se quedará 3 años con la mesa de decanos, dice, al frente a la Cámara de Diputados. Parece ser que esta mesa de decanos es la que puede impedir que se queden con la mesa directiva. No entiendo muy bien todavía esto, nadie lo ha explicado concretamente, pero bueno, de que va a estar el pleito durísimo, y bueno, pura bellísima persona, ¿verdad? ni a cuál irle, pero bueno. Y bueno, a nivel noticias nacionales, finalmente, bueno, emitieron ficha roja contra este diputado, exdiputado petista, ¿no? Mauricio Toledo, a quien se le imputa de que de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito, y se encuentra en Chile, salió huyendo a Chile, se fue a refugiar allá, ya se fue a quejar allá en los altos mandos de Chile, y bueno, ya tienen la ficha roja, obviamente ya van a la Interpol ya va a intervenir. Y bueno, vamos a ver si lo traen a México. Él de hecho se reeligió, pero pues ya dijo el Tribunal Electoral de la Federación que no puede ser porque está llevando, es sujeto a un proceso, ¿no? ¿De qué se le acusa a él y por qué dice que es un tema político? Pues de lo que se le acusa es que le puso muchas piedritas en el zapato a Claudia Sheinbaum, que fue incluso una vez que hubo, que fue nota nacional de un meeting donde iba a llegar como candidata Claudia Sheinbaum, y hubieron sillazos ahí, llovieron sillazos, y dicen que él provocó todo esto y que le estuvo poniendo, entonces es una, él dice que es una vendetta, ¿verdad? Una venganza, y bueno, vamos a ver de qué se trata, están al borde del día las venganzas hoy, en estos momentos, bueno. Lo que sí le quiero comentar, pues seguramente si usted lo vio ahí en mis redes sociales, hicieron un cateo, la Fiscalía General de la República, en una colonia, en un inmueble, suponemos que es una casa, de la colonia Alianza Popular Laborante. Dicen que fue a través de una denuncia ciudadana que dijo que llegaron 3 personas con armas de fuego, con armas de fuego, a bordo de 3 vehículos, etcétera. Bueno, llegó la Policía Estatal Preventiva, le llama a la Federación, a la Policía Federal Ministerial, etcétera. El caso es que catean, no detienen a nadie, pero catearon la posesión. Y lo preocupante, si usted me pregunta, es lo que encontraron, que son armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que no había habido un antecedente, o no recuerdo yo un antecedente, y que me recuerda más bien los incidentes que hubieron hace semanas atrás, cuando matan a una persona.
¿Quién sabe qué está pasando en Tuxtla Gutiérrez? Bueno, todos suponemos, pero no sabemos. Mire usted lo que a mí sí ya me llamó la atención, de hecho lo estuve buscando en Google, que es, aparte de armas de fuego, tres fusiles, perdón, calibre 223, una carabina calibre 223, un rifle calibre 22, ese es para matar conejo. Una escopeta calibre 410, pero esto sí es lo preocupante. Dos lanzagranadas de 40 milímetros. Encontraron obviamente muchísimos cartuchos, 22 cartuchos calibre 45, 17 cartuchos calibre 9 milímetros, 200 cartuchos calibre 223, 1252 cartuchos calibre 762, de los que saben de armas, ¿verdad? Porque uno no sabe ni qué calibres ni qué. Ahí se los imagina uno. Y además, es un comunicado de la FGR, y se lo estoy leyendo casi textual, y me da risa a mí porque creen que nosotros, o estamos en el ajo o conocemos, pero ahorita le voy a decir por qué. Las armas, pues sí, hemos visto armas, ¿no? Cuando fue lo del 94, hartas armas vimos ahí de los militares. Cinco cargadores calibre 9 milímetros, dos cargadores calibre .223. Bueno, muchas armas, cuatro chalecos, seis placas y una prensa de metales para hacer quién sabe, pero también, si no mira uno las imágenes, de veras, no sabe uno qué cosa decomisaron. Por eso le digo que creen que están hablando con sus pares, o somos policías, todos los ciudadanos, o somos criminales, o qué, pero aseguraron, dice. Sustancia sólida de color rosa, 10 bolsas transparentes con hierba verde y seca, cargadora, marihuana, pues. Un recipiente que contenía diversas bolsas, mire, de color azul, rosa y blanco. Un cuadro con sustancia sólida de color blanco, 6 bolsas con sustancia granulada de color blanco, 7 bolsas. O sea, encontraron piedra, encontraron, por lo que vemos en las imágenes, porque. Hoy le decía yo a una de mis colaboradoras, le decía yo, oye, estos creen que nosotros conocemos todas las sustancias, toda la droga, sustancia granulada color rojo, y bueno, encontraron documentos de CURP, credencial para votar, acta de nacimiento, tarjeta de circulación con di diversos nombres. Y bueno, aquí lo interesante es que no hubo detenidos, pero bueno, ya les aseguraron estas. Bueno, una buena parte de drogas por lo que se ve en los videos, y suponemos nosotros que eso es piedra o qué otra cosa puede ser, cristal, cositas de esas que por la forma suponemos que es esto, pero bueno, pues, les digo, creen que nosotros sabemos todas las diferencias. Bueno, y también lo que le quiero informar es que sí, el fin de semana fue detenido ya. Un coautor material, intelectual, perdón, del asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez, ¿se acuerda usted? Él fue privado de la vida el 10 de agosto, allá sobre la calle Prolongación Insurgentes, allá en San Cristóbal de las Casas, le metieron seis balazos, o sea, a quemarropa, estaba en su vehículo, y bueno, ahí lo encontraron, bueno, detuvieron entonces a un hombre que se llama Carlos Albino N, como uno de los presuntos responsables del delito de homicidio calificado, como autor o coautor material, no, perdón, intelectual, ah, no, materiales, perdón. El detenido, dice, se tiene identificado como uno de los coautores materiales del homicidio del exfiscal indígena, y bueno, ya lo llevaron obviamente ante el juez, y ya va a tener su proceso. Y vuelven a reiterar, seguramente tiene algo que ver este detenido con los hechos violentos que se registraron en el municipio de Panteló y que estaba investigando el fiscal indígena, y parece que tiene bastante relación. Bueno, dicho esto, también le comento, y que también es de llamar la atención, que aquí en Tuxtla se están haciendo operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha implementado una serie de operativos, patrullas, unidades motorizadas, el Grupo Halcón, para reforzar la vigilancia en toda la ciudad. Se han patrullado las colonias Patria Nueva, Manguitos, Capulines, Agua Azul, Albania Alta, Reforma, Kilómetro 4 y Las Granjas, Barrio San Marcos, San Roque, Las Canoitas, El Calvario, Santo Domingo y el centro de la ciudad,
que hay muchas personas, hay muchas denuncias en el centro de que hay muchos jóvenes ahí que se drogan, agreden a las personas. Ya la verdad, decíamos hoy que lo conveniente es que ya dejaran un grupo ahí de policías en el centro de la ciudad. La verdad está muy feo pasar ya por el Parque Central, esta parte que se había, que era un espacio donde se podían ir los fines de semana las familias, la gente. Bueno, la gente cruza ahí para ir al Palacio Federal, para hacer trámites al Palacio de Gobierno, al Palacio Municipal. Es decir, hay mucho tránsito ahí, hay mucho tráfico de personas. Pues tienen que estar bien vigilados ahí porque ya ha habido carteristas, acaban de también el fin de semana detuvieron a unos carteristas. Entonces hay que estar ahí de manera permanente. El problema es que también hay que denunciar, si sabemos que ya los detuvieron, hay que denunciar, porque el problema es que es como puerta giratoria. Si no hay una denuncia, le ponen una falta administrativa y da la vuelta y se vuelve a hacer. También recorridos en zonas comerciales: El Retiro, La Salle, Las Palmas, Castillo Tielman, las plazas Sol, Cristal y Poliforum. Bueno, esperemos que estos operativos sean permanentes. Y bueno, y este es prácticamente un servicio social. Fíjese que un joven de apenas 22 años, originario de Siltepec, de nombre Abner Uriel Morales, que se dedicaba al campo, pues se fue hace más de un mes a Estados Unidos, pues en busca de, por lo que se van todos los mexicanos que no encuentran oportunidades acá, se van a buscar una mejor vida para su familia. Cruzó en pleno desierto de Tucson, Arizona, quiso cruzar por el desierto. Sufrió un paro cardíaco, 22 años, de oficio campesino. O sea, ¿cómo estará el problema ahí de cruzar el desierto? Sufrió un paro cardíaco y el problema es que lo tienen en Estados Unidos, allá en el servicio forense de Estados Unidos, y su esposa, Perla Marisa Barrios Hernández, pidió apoyo de las autoridades estatales, federales, de relaciones exteriores, quien le escuche y que tenga las posibilidades de ayudarle para que puedan repatriar el cuerpo de su esposo, pues para sepultarlo aquí en Siltepec. Dejó un hijito, un niñito chiquito, y bueno, su número telefónico 664-24-476-52. Lo repito, 664-24-476-52, para quien pueda intervenir para repatriación del cuerpo de su esposo, porque además lo que le están pidiendo para poderlo traer son 79,800 pesos. O sea, para una familia de escasos recursos, esto es verdaderamente una millonada. Entonces, quien tenga ahí se pueda poner la mano en el corazón, que ayude a esta familia, pues, para traer el cuerpo. Bueno, y hoy sí quiero felicitar. Fíjense que hoy les condecoraron a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, recibieron la presea, o la condecoración se llama, Miguel Hidalgo, que es la más alta presea que otorga el gobierno mexicano, o premia por sus méritos eminentes o distinguidos, por su conducta o trayectoria vital ejemplar, por relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad, o actos heroicos en términos de la ley de premios, estímulos, recompensas civiles. Se los dieron nuevamente a trabajadores de la salud por la lucha que han tenido, que no han parado. O sea, medio descansan un ratito cuando baja la ola y otra vez, y saber cuántas olas nos faltan. Dice el decreto que frente a esta situación existen servidores públicos y profesionistas de la salud que de manera heroica e incansable han enfrentado la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, anteponiendo sus propios intereses y arriesgando su propia vida. Y bueno, la condecoración pues estuvo a cargo del presidente, hasta donde tenemos entendido. Varios médicos recibieron, entre ellos son 103 médicos, trabajadores de la salud chiapanecos, que lo recibieron. A todos ellos muchísimas felicidades por ese merecido reconocimiento. Voy a citar nada más algunos que logramos identificar. Condecoración Miguel Hidalgo en grado de collar, porque hay grados. A la doctora Giovanna, no sé si es doctora, dice Giovanna Ivonne Ruiz Cruz, Alejandra Farfán Pérez Luna, al doctor Francisco Edgar Peña Sandoval,
a la doctora Laura Janet Sarmiento Esponda, a la enfermera Claudia Verónica Hernández Hernández, por citar algunas. Yo la verdad es que hoy, en grado de banda, lo recibió mi queridísimo doctor, neumólogo, el doctor Fernando Guillén Ortega, a quien le mando un gran abrazo y muchos saludos. Me da muchísimo gusto que siempre que le llamamos al doctor, siempre está disponible para darnos información, para ampliarnos lo nuevo que se, para decirnos lo nuevo que está ocurriendo en el tema de COVID. Y bueno, le mando un fuerte abrazo. Ha pasado momentos difíciles en las últimas semanas. Pero bueno, toda mi solidaridad, mi cariño a toda la familia Guillén, y bueno, para todos ellos, su esposa también, una mujer muy gentil, pues felicidades y que esta condecoración pues sirva para pues seguir adelante. Ya sabemos que les pueden dar mil, ojalá les hayan dado dinero, págales, les hayan dado, como dicen, no lo sé si tuvieron alguna gratificación. Pero bueno, eso es lo de menos. El chiste es el amplio reconocimiento que no solo el gobierno federal, también todo el pueblo de México les da a todos los trabajadores de la salud, que la verdad tienen una gran vocación, no cualquiera, y que han dado hasta la vida, muchos de ellos han perdido la vida porque se infectaron de COVID, como muchos otros que no han sido doctores, pero perdiéndose un doctor, pues se pierde también la posibilidad para muchos ciudadanos comunes como nosotros de ser atendidos por un especialista. Pero bueno, felicidades, no es tiempo de cosas malas, sino de cosas buenas. Muchísimas felicidades, doctor Fernando Guillén. Bueno, los saludo. Liz Gómez, hola, buenas noches. Carlos Sol, buenas noches. Ricardino Betán, licenciada, dice muy buenas noches. Gracias, Ricardiño. Magda Ramírez, buenas noches. Maiteo Valle, buenas noches, saludos. María Eugenia, saludos. Hasta Pijijiapan, ¿ya se vacunaron? Dios García dice, la reducción es en el norte del país, como siempre. Aquí en el sur, vamos atrás. Vamos en verde, Dios. Es casi blanco, transparente, semáforo transparente ya. Minerva Blanco, buenas noches, saludos. Leticia Orduña, saludos. Marta Alicia dice, es cuando más están expuestos los niños de contagio, ya que ni vacunados están de COVID. Fíjense que estoy viendo que va a haber muchos papás que no van a mandar a sus hijos. Minerva dice, Chiapas, todos los días más de 80 casos, dice, no tomando en cuenta los laboratorios particulares. Ah, por supuesto que no, Minerva. Por eso digo, diariamente súmenlo por 10, multiplíquenlo por 10, pues serían 800 casos diarios. Milton Mesa dice, ¿por qué el gobierno de Chiapas insiste en semáforo en verde, que no hay COVID y la ciudadanía insiste en andar en la calle, doble moral? Ay, sí. Sí, Milton, el problema es que yo creo que es más bien para que no se vaya a echar a perder el regreso a clases, que si hay cierta oposición de la CENTE, de no querer regresar a clases, justamente por eso. Entonces vamos a ver qué. Dice, preciosa, pero deben multar porque hay tiendas pues que no les exigen, por eso estamos peor pasando COVID, pues eso sí que ni salgo, dice, solo a la tienda, dice Beba, haces bien. Claudia Pozos, buenas noches, desde Palenque, bendiciones, igualmente, cuídense mucho, Carlos Díaz. Mientras que el Senado rindiendo el homenaje al Tri de Alex Dori, rogando que no muera el cantante Fernando. ¿Qué te digo? Hay como dos mundos aquí, como dos Méxicos, o bueno, como tres Méxicos. Los diputados peleando, la gente preocupada porque, pues, lo que nos están diciendo de que baja, no baja, viendo la realidad, la economía, si alcanza, no alcanza. Y ellos en su mundo, en su mundillo, diría, su burbuja, es una burbuja, todo el Congreso de la Unión es una burbuja. Ahí escuitas, hacen malabares, se adulan, se quieren, se besan, se pelean. Nadie se pelea, ¿eh? O sea, nada de eso de que yo soy de Morena y tú eres del PRI. Todo eso que se dicen cuando en público. Además hacen show, pues, son como artistas, los diputados y los senadores. Eso de que no, que esto por la patria, porque... Y ustedes, infames, de no... O sea, todo eso es mentira. Terminan echando trago todos al final. Pero bueno...
Es un mundillo que no mira la realidad, que tiene otras preocupaciones que no son las de la ciudadanía. Pero miren, si así vivió 70 años México, pues hay que echarse otros 70 años. Ahí me cuentan. A donde vayan, si van abajo o van arriba, donde les toque. Bueno, Ismael Pinto, buenas noches. Saludos de Palenque, gracias por mantenernos informados. Gracias a ti, Ismael. Saludos, fuerte abrazo, felicidades, éxitos, gracias. Ana, saludos, Macabala, dice, hago una denuncia de los colectivos, van súper llenos, hasta parados llevan, y los pasajeros, ruta 125 y 126 Real del Bosque Terán. ¿Saben qué? Yo les recomiendo algo, graben y súbanlo a sus redes sociales, o mándenoslos a nosotros también, aquí lo publicamos. Si usted atrás toda parada o algo, si usted así, no hable si quiere para que no... No la vayan a bajar, el de eso. Graben, denuncien, porque la neta, las autoridades, si no lo ven en las redes sociales, los ven en los medios de comunicación, no hacen nada, no entienden. Pero bueno. Guadalupe Jesús, buenas noches, saludos de aquí, desde Tonalá. Ah, le dice, bravo por el reconocimiento a los trabajadores de la salud, aunque ante la situación todos deben de ser reconocidos. Dice, entiendo, hubieron muchos que daban su tiempo, esfuerzo, empatía, solidaridad, respeto que otro personal. Es comprensible el tener temor ante las situaciones nuevas. Gracias a todos ellos por su apoyo. Totalmente de acuerdo, Ale. Felicidades a todos los trabajadores de la salud. Joel, dice, saludos desde la ciudad de la basura. Dice, en cada esquina, en cada calle de Tonalá. Le digo esto porque ayer en la radio el director de servicios primarios del ayuntamiento dio a conocer que todos los carros de basura están descompuestos y que no hay dinero para componerlos. Y que el pueblo se espere porque según por arte de magia desapareció el dinero de cada departamento del ayuntamiento. Lo que había dejado el expresidente Manaco, al que dejó encargado, salió más vival, dice, porque hoy el presidente interino de Tonalá advirtió a los trabajadores de basura que dejen de protestar, ¿no? Ya que hoy llegaron dichos trabajadores a la presidencia porque no les quieren pagar su sueldo y los amenazó con despedirlos si siguen protestando. Tonalá es un caos. Pues, ¿cómo no les van a pagar el sueldo? Más bien que lo denuncien, porque eso es delito. Jordán, buenas noches. Ya no hay que ir a tomar ni a protestar, hay que ir a meterles una demanda. Y luego lo dan a conocer. Ah, le dice, me impresiona, asombro de la captura del presunto asesino del exfiscal. Ojalá y los trabajadores del ministerio así fueran con todos los casos. Ay, que lleguen a las oficinas, nada más lucran con los casos. El que da dinero actúan y los que no se olvidan o aplazan los casos. La fiscalía es una de las instituciones más corruptas que hay en el sistema gubernamental, aparte de que son muy prepotentes, arrogantes, groseros, pero así es cuando entran a trabajar por de sazo. Ramón dice, los ciudadanos sabemos que no estamos en verde, usemos cubrebocas, claro que sí, incluso dentro de nuestras casas. Si hay familiares o si visitamos a nuestros papás, evitemos las aglomeraciones y movilidad, no fiestas, así es. Enrique dice, así se las gastan los medios de información, dan noticias a medias tergiversadas, ¿no? Así lo hacían para engañar al público. Hasta hoy nos pusieron un presidente producto de la televisión con toda y esposa. Afortunadamente hay otros medios que sí son honestos con su información, dice Manuel Esquinca. Qué rápido los encuentran, dice, los involucrados en algún delito vayan a la Tercera Sur y Tercer Oriente. Son gente centroamericana, son los que hacen el desastre en el centro de Tuxtla. Ahí está la clave de la delincuencia. Ahí hicieron unos operativos ahorita en el centro, en algunos hoteles. Todo el mundo sabe en qué hoteles se quedan los migrantes. Joel García, ¿cómo ve Lee que todos los padres de familia, tanto para escuelas primarias, secundarias y preparatorias de Tonalá, están pidiendo que no cobren las inscripciones, tanto para nuevo ingreso como para los continuos? Dice, pero las escuelas se niegan a cancelar esa cuota voluntaria y si no lo pagan los padres, no inscriben a los niños o adolescentes. Los maestros ya se ha buscado a supervisores para que vean este tema, pero le huyen y están cómplices con las escuelas. Ay, es lo que nunca se va a resolver eso. Pama, ¿sabrá si viene AMLO a Chiapas en estos días? Disculpe, decía, no, estuvo el fin de semana en Palenque, ¿no? Dicen que que supervisó vino a supervisar el Tren Maya, pero en realidad dicen que vino a descansar y a preparar su informe.
Ya ven que el 1 de septiembre es el informe. Saludos, José Ángel, a mi amor Laura Maribel. Ah, órale, Laura. Rodrigo, saludos, Betty Joss, buenas noches. Esperanza, bonita noche, Lick, Susi. Todo el país dice, les reconoce a los médicos su labor, menos los opositores. Para ellos nada sirve, nada está bien, solo lo que ellos hacían antes. Gladys Jama. Hola, ¿cómo va el COVID? Dice en México. Ahorita les vamos a dar ya los datos. Ah, hola. Seira. Mi estimada amiga, hermosa, buenas noches, saluditos. Ahí te llamo, ya te tengo, Gladys. Yo creo que acabe el COVID, dice. Ay, ya todos queremos que acabe el COVID. Ya estamos hasta el gorro. Veren, dice, buenas noches, los diputados. Ni a mal necesario llegan, sí, no. Ese dinero echado a la basura. Julio Medina, saludos, Lique, al senador Eduardo Ramírez y a Manuel Velázquez, según tienen pacto con el narco, se sabe algo, dice. Hace poco vi un escrito sobre eso. Algo andaba corriendo en las redes, ¿no, Julio? Georgina dice, o sea, no, hoy fui a vacunarme mi segunda dosis y resulta que me dicen que ya no hay vacunas, que hasta mañana, y eran las 4:30, y así quieren que la población se vacunen. Ah, qué raro. Blanca Estela dice, la situación de Tapachula es muy preocupante, nuestro gobernador se hace el ignorante, dice, de los datos, al igual que nuestro tío, el presi, nefasta transformación de cuarta, feliz noche, dice. Sánchez dice, buenas noches, ¿usted sabe si están vacunando todavía la segunda? Pues como nos está diciendo, yo supongo que sí, pero mañana, ¿no? Porque ya le dijeron a Georgina que hasta mañana. No han dicho nada, ¿verdad? No han comentado nada, de seguro. Buenas noches, Alex, buenas noches. Hola. A ver, voy con los reportes. Pues hoy hubo 18.262 nuevos casos. Si lo vemos así fríamente, bueno, son 1.800 menos que ayer. Ya sumamos 3.249.878 contagios. Lo que sí está, le digo yo, es la segunda cifra después de febrero de más fallecimientos, 940. Ya sumamos 254.666. Y en Chiapas, 83 casos y 4 defunciones. ¿Saben qué? A mí lo que ya me preocupa es que no pasa, ¿eh? 3, 4, 3, 4, 3, 4. Así se. Y ya le habíamos bajado mucho a la defunción. Bueno, los fallecimientos son de 3 hombres, una mujer, edades que oscilan de 48 a 57 años, con residencia en los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, dos de ellos con comorbilidades. Los casos nuevos están en Tapachula 32, Tuxtla Gutiérrez 22, Motocintla 10, Pichucalco 6, Palenque 2 y con uno, Bellavista, Berriozábal, Cacahuatán, Huixla, Iztacomitán, Metapa de Domínguez, Reforma, Salto de Agua, Suchiate, Tustachico, Villacorso, en total. Pero 24 de ellos tienen factores de riesgo, o sea, tienen obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Bueno, dicho todo esto, pues hay que seguirse cuidando, lo que siempre comentamos, siempre estar pues siguiendo las reglas, ya saben, nosotros ponemos el color, nosotros ponemos la precaución y nosotros nos cuidamos solos. O sea, no veamos a nada. Y con el transporte, porque eso sí, como dice uno se va cuidando y el otro va con sin el cubrebocas, traten de grabar o foto, videitos, para ir evidenciando que no hay ningún operativo que esté resguardando la seguridad sanitaria en el transporte público. O sea, aguas ahí porque yo creo que valdría la pena al menos un llamadito que les hicieran las autoridades del transporte, advirtiéndoles que los pueden multar si no vuelven a tener las medidas sanitarias adecuadas. O sea, no se hagan los desentendidos, autoridades, no se hagan como que no miran, como que no ven, como que vamos a esperar qué hay. O sea, pónganse a chambear, que para eso están cobrando un sueldo que pagamos todos los mexicanos. Entonces, desquiten su sueldo. Pónganse a chambear y vean lo del transporte colectivo. Va a empeorar porque van a entrar a clases, va a haber más movilidad. Si no hay operativos, pónganse ahí en Chedraui, donde llegan todas las 30 combis de un jalón, y vayan ahí haciendo llamados, convenciendo, a ver qué cosas hacen, pues. Pero vayan diciendo que ya, tiene que ser.
Acuérdense, por decreto, el Congreso fue en noviembre, me parece, del año pasado, decretó, o febrero de este año, bueno, pero ya hay un decreto de que el uso del cubrebocas en Chiapas es obligatorio. No sé si esté bien, si les parece, no les parece, si hay que si los van a meter, se habla hasta de multas administrativas. No sé si les gusta, no les gusta, que si los derechos humanos, ¿no? Es una ley, es un decreto y es una ley. Entonces, cumplan, cumplan, porque también la omisión es delito. Dicho esto, me despido, les deseo que pasen muy buenas noches y como siempre los espero mañana en punto de las 9 de la noche. Que descansen. Motocintla, adiós, Yesenia.